Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos quita el sueño, que es de qué manera la nueva Constitución puede finalmente revestirse de todos esos principios, valores y necesidades que tenemos los ciudadanos de hoy, que tenemos tantas necesidades en un mundo complejo. Una de ellas es cómo hacemos para generar una conservación real del medio ambiente, una protección real que equilibre los derechos de las personas, las necesidades del desarrollo y la necesidad de contar con el planeta para los próximos muchos años que vienen por delante, ¿verdad? Es por eso que hoy queremos hablar con Valentina Durán. Ella es especialista en derecho ambiental, ya ha estado con nosotros en CNN Chile y por eso queremos hablar hoy día contigo, Valentina. Gracias por estar con nosotros. Hola Paloma, muchas gracias por invitarme. Valentina, ustedes desarrollaron junto a otros abogados una lista de principios que debieran estar resguardados en la siguiente constitución. Me llamaron la atención unos más que otros, pero quisiera partir por una cuestión que creo que a los ciudadanos nos preocupa mucho. La constitución es de alguna forma una declaración de principios, pero que no asegura que se ejecute lo que la constitución busca, ¿verdad? Y por lo mismo hay un segundo principio que ustedes plantean aquí, que es lograr la efectividad de la protección ambiental y la acción climática, que creo que justamente es lo que hemos fallado. Entonces, ¿qué necesitamos los chilenos enfatizar en el desarrollo de la próxima constitución si es que queremos tener una protección efectiva? Ya, muchas gracias, Paloma. Primero, brevemente te quiero contar que este es un ejercicio que hicimos en el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el entendido de que la Universidad de Chile, por mandato incluso legal, no es ni debe ser neutral en los temas constitucionales, porque es parte de nuestro mandato legal ocuparnos del desarrollo sostenible, de los derechos humanos y de la democracia. Eso como primera cosa. En segundo lugar, cuando tú te refieres a la efectividad, es cierto, una constitución, que probablemente no sea un documento muy extenso, tiene que ser seguida, evidentemente, de una legislación y una reglamentación que pueda hacer realidad lo que la constitución dispone. Pero, de todas maneras, hay cuestiones que una constitución puede hacer. La Constitución se puede ocupar, como se ha dicho, de la sala de máquina, es decir, de que exista un deber del Estado de actuar de manera coordinada, efectiva y ambiciosa en función de los objetivos ambientales y climáticas. También se puede preocupar de que esa ocupación llegue también a los territorios, a las regiones y que no sea solamente centralizada. Entonces, por ahí puede haber un mandato de la calidad de la administración y de cómo se distribuye también el poder. Ya, pero eso, si yo soy, para hacerlo súper como de concreto, si yo soy constituyente, ¿de qué me tengo que preocupar en la discusión? ¿Que diga qué? ¿Que diga que es derecho de los chilenos acceder a un medio ambiente libre de contaminación, como en teoría tenemos hoy, o necesitamos algo más? ¿Cuál es la ambición que tenemos que tener en el desarrollo de la constitución? Nosotros creemos que una constitución tiene que ocuparse de que en relación con la naturaleza, con los fundamentos naturales de la vida y con el medio ambiente, existan en la Constitución derechos de las personas, que existan deberes del Estado y deberes también de las personas, que hoy día no los hay, y que existan también principios. Y además que haya un mandato en relación con la organización del Estado. Entonces hoy día nosotros tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso ya no es suficiente. Es necesario que nosotros en la Constitución reconozcamos otros derechos, como por ejemplo el derecho de acceso a la información y a la participación ciudadana en asuntos ambientales, que está reconocida en otras constituciones. También en relación a la formulación del derecho, queda como anticuado hablar de un derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Ahora deberíamos aspirar a un medio ambiente equilibrado y sano o saludable. Sostenible. Que asegure la calidad de vida de las personas y la salud de los ecosistemas. Y también, en el fondo, incorporar la idea de equidad intergeneracional, es decir, no podemos ocuparnos solamente de las necesidades de estas generaciones, sino también de las generaciones futuras.
¿Qué es la idea del desarrollo sustentable o sostenible? Volvamos sobre algunos de los puntos. Sabemos que hoy día la ocurre en un montón de zonas, por ejemplo, Puchuncaví, o sea, no hay para qué escarbar mucho para encontrar alguna, ¿verdad? Así es. Pero parte de las tensiones que se manifiestan en el territorio y por lo que esto no es posible, es por una que está enumerada en el punto 3 de su documento, donde dice... es necesario redefinir la función ecológica de la propiedad, porque tanto el derecho de propiedad, que actualmente está resguardado en la Constitución, como el derecho a vivir un medio ambiente, de alguna forma colisionan. ¿Cómo uno logra que la propiedad, que todo sea posible? ¿Cómo uno logra el equilibrio perfecto en materia constitucional y de derecho? Bueno, el equilibrio perfecto, tú sabes, no sé. Dejémoslo en equilibrio. Claro, en el fondo se trata de que todos entendamos, y lo entiendan los jueces, lo entiendan los propietarios, que la propiedad efectivamente tiene sus límites, porque existen bienes que son comunes. Yo no puedo ser dueña del aire, no puedo ser dueña del agua, porque el medio ambiente no reconoce fronteras entre un predio y otro, así como tampoco reconoce fronteras entre los países o entre las regiones de un país. Por lo tanto, primero tenemos que asegurar que se puedan cumplir adecuadamente las funciones ecológicas de la naturaleza y de los ecosistemas. Y eso incluye entonces entender que la propiedad también tiene una función ecológica y social y que por lo tanto el ejercicio de derecho del dominio no puede ser absoluto. Valentina, ¿y quién defiende los derechos colectivos? Porque cuando la propiedad es privada, hay un abogado, hay alguien interesado, alguien paga, alguien empuja. Pero cuando la propiedad es colectiva, pareciera que no hay nadie realmente a cargo y es como un problema de la sociedad en su conjunto y de nadie al mismo tiempo. ¿Quién es el organismo, la persona, la institución a quien nosotros debiéramos pedir que nos defienda en esta propiedad colectiva? Sí. Bueno, yo creo que hay que reforzar el deber del Estado, sin duda. Hay que reforzar el deber del Estado de actuar de manera coordinada. Y también, en términos de acceso a la justicia ambiental, es necesario que tengamos a alguien que pueda representar los intereses de la naturaleza, de las generaciones futuras y del medio ambiente. Y es una discusión que no necesariamente tiene que darse por entero en la Constitución, pero que sí debiera perfeccionarse en la legislación. Hoy día nosotros no tenemos un defensor de la naturaleza. ¿Y eso existe a nivel global? O sea, ¿uno podría buscar algún caso que seguir o que imitar? Hay algunos casos, primero, en que hay agencias ambientales que son más autónomas. También hay casos en que existen como ombudsman o ombudsperson, que son defensores del medio ambiente, de las personas y de los derechos ambientales de las personas. Yo creo que sí, uno puede buscar una cierta mezcla de competencias que existen en otros estados, en otros países. Ahora, Valentina, no nos queda mucho tiempo, pero para volver sobre el punto que tú decías de que uno tenía que desarrollar ciertos derechos, el derecho, por ejemplo, a la información y otros que enumeraste, son derechos a los que Chile habría suscrito si es que hubiéramos firmado el famoso Acuerdo de Escazú. Entonces, bueno, ¿uno puede pedir, por ejemplo, a través de la Constitución que uno firme el Acuerdo de Escazú o mejor resguarda estas cosas y inevitablemente quedamos adentro del acuerdo por haber suscrito ya, tener ya una Constitución que resguarde lo mismo? Yo creo, bueno, junto con lamentar que Chile todavía no firme el Acuerdo de Escazú y esperar que luego lo haga en el próximo gobierno, yo creo que es necesario incluir esos derechos del acuerdo que están en el Acuerdo de Escazú, que son, como tú dices, derecho de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, en el texto constitucional, tal como lo tiene Colombia, como lo tiene Francia, por dar solo dos ejemplos de países que sí tienen consagrados esos derechos humanos a nivel constitucional. Y eso, por supuesto, nos pondría en un mucho mejor pie después para poder cumplir con el Acuerdo de Escazú una vez que seamos parte de él. Ya. Y por otro lado, hemos conocido algunos casos en el último tiempo a propósito del fallo de la Contraloría sobre la necesidad de poner un nuevo, o sea, autorizar un nuevo vertedero de desechos en Tiltil. La pregunta es, ¿cómo hacemos, después de haber vivido una experiencia tan traumática como ha sido Quintero Puchuncaví, para que desde el sistema dejemos de tener la posibilidad de armar nuevos Quinteros Puchuncaví? Mira, yo creo que es muy importante la participación ciudadana.
y la información. Hay un principio, que es el principio contaminador-pagador. En la medida que todos los actores conozcamos los costos sociales y ambientales de todas las decisiones y que esos costos se internalicen y sean parte de las decisiones, creo que las cosas se arreglan mucho más. Por eso que es tan importante la transparencia. Porque cuando, de cara a la ciudadanía, uno, el gobierno o un privado toma una determinada decisión, también de cara a la ciudadanía tiene que poder explicitar quién asume los costos, quién repara los daños al medio ambiente si es que esos daños se producen. Y lo que no puede pasar entonces es que el costo lo suma el resto de la sociedad, o los más desprotegidos, o los más vulnerables. Entonces yo creo, Paloma, que la respuesta en parte está por competencias sólidas, un deber claro del Estado de actuar de manera coordinada y también estos derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Y por último, hay un principio que a nosotros nos gusta mucho, que es el principio de progresividad y no regresión, es decir, nunca retroceder en protección ambiental. Y eso también es algo muy importante, sobre todo en esta época en que necesitamos una reactivación sostenible post-pandemia, que las medidas que se adopten no vayan en retroceso, sino que en avance de nuestros compromisos ambientales, de nuestros compromisos climáticos. Sobre todo que hoy, usted lo muestra muy bien en su programa, la verdad es que la información científica es cada día más contundente y más lapidaria sobre el colapso de la biodiversidad y sobre la emergencia climática. Valentina Durante, quiero agradecer mucho por este contacto con CNN Chile. Me quedan como 32 preguntas que revisaremos en una próxima entrevista. Muchas gracias, Paloma. Gracias por la entrevista. El problema, y lo planteo como un problema del medio ambiente, es hoy una de las urgencias más grandes. ¿Es más grande que la urgencia que nos ha traído esta pandemia por coronavirus? Sin duda. O sea, los números en términos de impacto económico, los números en términos de cantidad de personas que van a tener que moverse de un lugar a otro porque sus territorios ya no van a ser habitables, los problemas que tenemos por contaminación, las muertes asociadas a contaminación, son tanto más grandes que la pandemia que estamos viviendo, pero nos cuesta mucho dimensionarlo. Es por eso que una constitución verde va a ser un buen primer paso, por lo menos para que nosotros seamos actores relevantes en esta búsqueda de solución para el cambio climático y el calentamiento global. Nos encontramos en otra entrevista en CNN Chile.